Entre más esté ejecutándose la máquina, en este caso los ciclos de reloj, más temperatura va a alcanzar lo que es el microprocesador o lo que se esté haciendo por los circuitos integrados. Este es un pequeño problema porque sobrecalentamiento, entre otras cosas. Lo que solucionaron o lo que se solucionó es que todos estos pulsos de reloj, o sea, todos estos gigahertz, los convirtieron a algo que es tecnología de multiprocesador. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Esta tecnología de multiprocesador está dado por los diferentes componentes electrónicos, ¿sí? Ejemplo, creo que todos o llega a muchos a tener alguna computadora con diferentes ¿dónde está? Con diferentes procesadores, ¿sí? Ok, estos procesadores lo que hacen es que ya no actúan a 5 GHz, pero sí cada uno se comporta de una cierta manera para poder hacer el funcionamiento de la computadora todavía un poquito mejor, o podrían mejorar el desempeño. O sea, sé que lo más rápido es de 5 GHz, pero lo que pueden hacer ahorita es poner varios microprocesadores para poder trabajar, ¿vale? Entonces, eso es el pulsar law y es lo que nos va a ayudar para hacer los sistemas de flip-flops. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los flip-flops? No sé si lo alcanzan a ver ahí en pantalla. El primero que tenemos es una pregunta. ¿Quién es One Rose? Bueno, es que aquí puso lo de decir las frecuencias para saber. Ah, Isra, ok. Entonces, los flip-flops, aquí viene el primer tipo que se llama SR. Es de la parte de set reset. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Set reset. Y están todos los flip-flops creados por compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas. Ok, estas compuertas lógicas, no sé si alcanzan a ver que al menos ocupamos dos. En este caso es de la compuerta NOR, que es este lado. Es una compuerta NOR. Y esta compuerta NOR lo que hace es, tenemos dos entradas, S y R, el set y el reset. Lo que se hace es que se mete valores de 1 y 0, o dependiendo, un ejemplo, 1 y 1, entra aquí, tenemos un 1 y un 0, ¿sí? Sale, por ser un NOR, sale un 0, y este 0 a la vez de una salida es la entrada de otro, ¿sí? Ok, entonces aquí entra un 0, y tenemos un 1 y un 0, por su, ¿cómo se llama? Por su operación. Sale un 1, pero lo invertimos en un 0 y este 0 vuelve a entrar para acá. Entonces, este sistema ya se comportó de una cierta manera, ¿sí? Los flip-flops, de forma lógica, lo vamos a tener aquí con las compuertas lógicas de este tipo. De forma en esquema, lo vamos a ver así, ¿sí? Unos pequeños cuadros que la S indica el set, la R indica el reset, ¿sí? Y cada vez que veamos una C, este es el pulso de reloj, de las siglas en inglés, de clock, ¿sí? Y tienen dos salidas, una salida en Q y una Q negada. ¿Qué es eso, Q y Q negada? Vamos a tener dos salidas, en ocasiones puede que sean distintas, puede que sean iguales, o sea, en unos y ceros, ya dependiendo de cómo es el circuito. Ahora, este es el tipo S y R. Hay diferentes tipos de flip-flops, ¿sí? Ah, y se me pasaba, también estos tienen una pequeña tabla de verdad, ¿sí? Una pequeña tablita de configuración. Dice, el valor de la salida del tiempo en pulso de log 555, así es que así se comporta. Cuando ISR son ceros, Q y QT no hay cambios. Cuando 0 y 1, reset se brinca 0. Y cuando hay 1, 1 y 0, según SIR, reset se convierte en 1 y aquí lo tenemos. Y cuando es 1, 1 se queda como indefinido, ¿sale?
Entonces, esas tablitas también las van a necesitar después, más adelante. Aquí van a estar en el video, pero ahí va. Entonces, el flip-flop SR tiene tres, en realidad tres entradas, ¿sí? Porque sería tres, sería el pulso de reloj, la S y la R, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de flip-flop SR, pues está dado como para hacer cambios, cuando queremos guardar y que se hagan cambios, ¿sí? Entonces, el siguiente tipo de flip-flop es el JK. Este flip-flop JK lo que se hace es, bueno, es en honor a Jack Kilby, es el creador del circuito integrado, por eso le pusieron la J de Jack y la K de Kilby. Ok, este circuito integrado tiene la siguiente característica, ¿sí? Son compuertas AND con un flip-flop SR. No sé si alcanzan a ver aquí. Son dos compuertas AND, aquí hay una y aquí está otra, en un circuito con un flip-flop SR. O sea, aparte de eso está integrado en este tipo. ¿Para qué es este tipo de flip-flop JK? Ya maneja otro tipo de, bueno, otro tipo de operación. No sé si alcanzan a ver. 0-0, dice que no hay cambio. 0-1, se regresa a 0. 1-0, regresa a 1 en reset. Y 1-1, tenemos un QT. ¿Sale? Ok. Mismo caso, tenemos una entrada J, otra entrada K. Esas mismas entradas o las salidas se convierten en R y en S. Y tenemos un pulso de reloj. Aquí está el pulso de reloj. Reloj. ¿Sale? Okay. Ahora, está otro que se llama flip-flop D. Este es el de los más comunes utilizados para crear memorias. La memoria RAM que ustedes tienen, está creada por muchos flip-flops tipo D. Estos flip-flop tipo D dice que retiene el valor de entrada hasta que el siguiente pulso de reloj ya lo cambie o lo deje igual. Si se fijan, solamente tenemos el flip-flop D, perdón, es un circuito integrado de un flip-flop S y R con un pulso de reloj y una D que sería el dato, ¿sí? Si es un 1, si es un 0, y tenemos una compuerta NOT. Este circuito integrado lo que hace es, si mandamos un 0, guarda el 0. Si mandamos un 1, guarda el 1. La ventaja del flip-flop tipo D, que si nosotros hacemos un arreglo, puede ser de 2x2, de 3x3 o de cierta cantidad, como en un ejemplo, un sistema matricial, que lo que va a hacer es guardar los valores en unos y ceros. Más adelante van a ver ustedes una materia que se llama álgebra lineal, que es por medio de unos y ceros, en las matrices de lo que es el método de Gauss-Jordan, 0, 1, 0, bueno, ahí está el sistema matricial. Esto lo pudiéramos hacer con una memoria tipo de flip-flop D para poder encontrar los valores y guardarlos, ¿sí? Entonces, el flip-flop D es el que guarda el valor. Ok. Y recuerden que es para generar guardar un dato en memoria. En este caso tenemos un flip-flop D que dice que tenemos una C, que es el pulso de reloj, no se nos olvide, el clock o el 555. Ahí está. Y este D es para el dato, ¿sí? Y tenemos dos salidas, Q y Q negada. Ok. Ahora, el flip-flop o los flip-flop, aquí está lo básico de el flip-flop D. Este es el básico de una memoria RAM. Este no es necesario que se lo aprendan, después se va a utilizar para hacer unos circuitos y poder guardar algo en memoria, ¿sale? Ahora, hay diferentes cosas que es para registros de memoria. Ejemplo, ¿qué son esas cosas de registros de memoria? Pues entre más componentes de flip-flop tengamos nosotros, un ejemplo, aquí es una de 3x3. Si nosotros agarráramos y juntáramos muchos componentes electrónicos de flip-flop D, no sé si alcanzan a ver, aquí está, D1, D0, D1, D2, D3, D4, y nos vamos yendo más, podemos hacer nuestro circuito integrado y podemos obtener una memoria de 4x3 bits, ¿sí? Donde ya se puede leer o escribir algún tipo de dato, y sobre todo ya podemos tener una dirección, ¿sí? Una dirección con sus diferentes valores. Más adelante vamos a ver decodificadores y codificadores. Ok, pero aquí está.
No sé si alcanzas a ver que ese es el del tipo D. Tienes tu compuerta AND, tienes tu SIR, tienes tu selectivo y tienes todos los demás datos, ¿vale? Ahora, del flip-flop D, pues de si juntáramos muchos, podemos tener una memoria, ¿sí? La memoria RAM, que es la más utilizada para las computadoras. El Random Access Memory es una memoria donde se guardan todos los programitas que se está ejecutando en la hora de abrir. Un ejemplo, si ustedes abren el WhatsApp, si abren el Facebook, si abren el Word, en su computadora cada uno de ellos está cargando en memoria RAM. Si nosotros juntáramos muchos flip-flop tipo D, pues estamos incrementando la memoria RAM y nosotros podemos decirle la cantidad de datos para almacenar, la dirección, si vas a leer o escribir y obviamente tener la parte de la salida. O sea, si se fijan, cada vez es compuerta lógica, lo voy a poner aquí. Luego flip-flop englobaría la compuerta lógica. Y después, si juntamos muchos flip-flops, tenemos una memoria RAM y así nos vamos yendo, ¿sale? Entonces, ahí está. Para las memorias, pues vamos a tener diferentes tipos de valores, de direcciones, por diferente cantidad de datos. Y podemos obtener por medio de una ecuación matemática, la capacidad de la memoria, ¿sí? Ahora, ¿dudas hasta ahorita? Dudas, dudas, dudas. De lo que eran los flip-flops. Ok. Voy a pedirles que entren a una página. Déjenme acuerdo aquí. ¿Verdad? Okay. Va. Necesito que entren a esa página que se llama Kahoot.it. Lo voy a poner aquí. Cuando les pido unirse, van a poner esa numeración. ¿Sí? Ahí está. Vayan entrando y me van poniendo en el chat cuando ya estén listos. Lo que vamos a hacer es saber qué tanto aprendieron de flip-flops y de compuertas lógicas. A los primeros lugares les voy a dar puntos extras. Estos son puntos extras para su calificación, ¿de acuerdo? Y a los que no obtengan puntuaciones altas, pues no tanto, ¿sale? Entonces me dicen y ahorita les voy a decir la manera de cómo vamos a jugar.
Ricardo, si quieres calarle con el celular, a ver si se puede. Permiso de ir a trabajar. Aparece el texto ni nada, simplemente los cuadros. A mí en la pantalla me va a aparecer la pregunta con las posibles respuestas. Ustedes seleccionen. Quien es más rápido de seleccionar la pregunta correcta le da una cierta puntuación. Los que obtengan la mejor puntuación, los tres mejores que obtengan su puntuación al final, los tres mejores, son los que obtienen los puntos extras. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces vamos a comenzar. El que se quedó, se quedó. Ok. ¿A qué compuerta corresponde la imagen? Ahí está la compuerta y están las posibles respuestas. Ustedes seleccionen, van tres personas que han respondido. Les quedan 9 segundos. Respuesta correcta fue NAND. Dos personas eligieron la roja, dos personas la amarilla y tres personas la verde. De las 6 personas que eligieron la NAND, los mejores son Francisco, Brian Gómez, Juan Pablo. Son los tres primeros que van hasta ahorita con esta puntuación. Recuerden que el que seleccione más rápido la respuesta le va dando preguntas más rápido, ¿sí? O más bien la puntuación. Entonces, hasta ahorita ellos son los que van entrando. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Contestaron de forma correcta, uno no. Y entre esas 11, los más rápidos fueron Francisco, Juan Pablo, Braulio Obrán y Jesús Osvaldo. Hasta ahorita Francisco es el que va a la delantera, pero son varias preguntas, creo que son 8 preguntas por ahí. Entonces, listos, seguimos con la siguiente. Solamente 3 contestando de forma correcta.
Nada más decirles, pues no era una compuerta AND, tampoco era un 7400, la compuerta NOR no era, y el inversor, acuérdense que también es conocido como compuerta NOT, ¿sí? Ok. Dice que Abraham ha sido las tres preguntas hasta ahorita correctas, y si se fijan es de los más rápidos, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí van las puntuaciones. Es considerado el pulso de reloj. Los pulsos de reloj pueden ser de un segundo, milisegundos o algo, pues obviamente esta respuesta no podría ser porque esto depende de la configuración. Sí son de onda cuadrada, pero es lo como funciona en onda cuadrada. No es exactamente una compuerta lógica, pero sí es considerado, bueno, es un 555. Cada vez que vean este, el 555 es un pulso de reloj. Entonces, ahí está, ¿sale? Francisco, Carlos, Juan Pablo, Abraham y Braulio. ¿Sale? Híjole, aquí están bien parejitos, Carlos y Juan Pablo. Ok, nota importante, acuérdense que no hay forma de, ¿cómo se llama? Una vez que seleccionan ya no pueden cambiar la respuesta. Haberlo dicho antes, ¿verdad? Ok, 5 de 7. De los siguientes, ¿cuál no es un tipo de flip-flop? Pues aquí era el cuál no es, ¿sí? La pregunta. Entonces, D es un tipo, SR, bueno, SR es el primero, después sigue un JK y de este mismo también del SR sale un tipo D. Y el que no es un tipo S, ese no existe. Entonces, Francisco, Juan Pablo, Abraham, Carlos y Braulio. Ok, seguimos. Respuesta correcta es 2, acuérdense, es Q y Q negada, las salidas. Y vámonos con la última pregunta, que sería, bueno, hasta ahorita va Francisco, Juan Pablo, Abraham, Ulises y Carlos. Vale, entonces aquí hay un, no sé quién entra porque creo que también estaba otro aquí abajo, muy cerquitas. Dice, ¿quién es el que subió? Tres lugares, pero ahí van. Última pregunta. ¿Para qué se utilizan los flip-flops? Ahí todos contestaron de forma correcta. A lo mejor posiblemente aquí la diferencia es quién contestó más rápido. Entonces aquí vamos a poner el siguiente. Y en tercer lugar Abraham. Felicidades Abraham. En segundo lugar Juan Pablo. Con la puntuación. En primer lugar. Siguientes eran cuarto, quinto y cinco Braulio. Yo voy a guardar esta información. A todos les pongo su participación del día de hoy. A todos los que estuvieron aquí en el Kahoot y en la asistencia. Y a los tres primeros lugares, que serán Francisco, Juan Pablo y Abraham, ya tienen sus puntos extras. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Qué tal les pareció esto? A descargar. Ahí está.
Ricky, pues igual yo te pongo en la participación, pero bueno, vamos a estar haciendo esto el siguiente viernes. También voy a hacer una de otro Kahoot. Y de aquí en adelante todos los días de clases va a haber Kahoot. Y creo que para la escuela también los tengo programados. O sea, es como para irlos haciendo. Y en algunos les pregunto ese tema y algunas cosas anteriores, para que tengan un poquito más de recordar algunas cosas. Así está más cool. Si es que realmente inclusive en otras materias también los utilizo, los Kahoot. Nada más que casi siempre desde el segundo parcial en adelante. ¿Qué les iba a comentar, chicos? Bueno, ¿dudas hasta ahorita? Ok, les voy a explicar la actividad. ¿Sale? Está bien sencilla. Ya ven que estas actividades están sumamente sencillas. Lo que van a hacer es... sí, Ricky, igual creo que con el celular es rápido. Es rápido estar manejando con... ¿Cómo se llama? Con el Kahoot. ¿Sale? Braulio, ¿hiciste con dos celulares, uno para ver las preguntas y el otro para responder? ¿O cómo lo hiciste? Ah, sí, ya lo vieron, con dos celulares, para que uno para poder ver la respuesta, porque el otro se pone toda la pantalla y los cuadritos. Osvaldo, pero estabas viendo una pantalla, ¿no? Ahí de... Ah, ok. Entonces, bueno, ahí tienen los tips, ¿sale? Bueno, voy a explicar qué es lo que van a hacer. En Tinkercad tienen dos tipos de flip-flops, el JK y el tipo D, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer es armar esos mismos circuitos que vimos en la presentación. Déjenme, se los pongo. Los mismos circuitos que fueron. Déjalo adelanto, déjalo adelanto. Aquí están. El flip-flop. Déjale borro esto. Borrador, borrador, borrador. Bueno. El flip-flop SR lo van a armar con compuertas lógicas. Un ejemplo, la compuerta OR, perdón, NOR, es ponerlo de esta forma y la salida es meterlos junto con otras. No sé si ya vieron cómo está el show, ¿sí? Aquí van a poner un LED y aquí van a poner otro LED. Ejemplo. Entonces, vamos a poner las compuertas lógicas. ¿Cómo se llama placa? ¿Cómo se llama el proto aquí? Placa de pruebas. Y van a buscar NOR. Y dip. Ok. Fuente. Se me fue el nombre. Ok, ¿todo ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Ahora, aquí está. Van a ser el flip-flop SR, el flip-flop D y el flip-flop JK con las compuertas lógicas, ¿sí? Ok, ¿cómo funcionan estos? Si se fijan, está el 74HC02, que es el de la compuerta NOR, y nos dice que tiene dos entradas, S y R. Aquí lo vamos a manejar como S y R.
Vamos a meter los valores y necesitamos dos LED como salidas, Q negada y Q. Entonces, hay que hacer este mismo circuito aquí mismo, ¿sí? Ejemplo, este pues es el positivo y este es el negativo. Ahora, tenemos una entrada que sería salida 4, entrada 4B. De aquí a aquí es 1. Ya lo tengo una entrada. Pero de la salida del otro, de la salida 3, yo lo tengo que regresar a la entrada 4A. No sé si lo vieron, ¿sí? Entonces, tengo aquí salida 4B, perdón, entrada 4B, entrada 4A y salida 3. Entonces, de aquí lo voy a poner aquí. O sea, de la misma salida de una compuerta, lo voy a meter a la otra. Y este del... ¿Cómo se llama? Del otro sería de aquí, lo voy a brincar acá, que sería mi entrada 3B. No sé si ya lo vieron. Entrada 3B, que sería el R. Mi salida sería salida 3 a la parte de entrada 4A. De entrada 4B, aquí ya lo tenemos, ya no nos ocupamos las salidas. De la salida 4, aquí iría un LED, lo voy a poner aquí. Y de la salida del que fue de la 3, que sería de aquí, si es esta la salida, sí, voy a poner el otro LED. Entonces, LED aquí, y aquí ya estaría el circuito integrado de flip-flop basado en la compuerta NOR. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Dudas, dudas, dudas? Ay. Ya me perdí aquí. Espérame. Ok. Va, ¿cómo se hace lo de las compuertas? ¿Sí? Van a realizar los flip-flops, el SR, el D y el JK. Ejemplo, para el SR es, aquí tengo mi switch, mi dip switch de 4 valores, pero solamente voy a ocupar 2, ¿sí? Este va al positivo. Y este también. Sí, igual con las fuentes de alimentación. Ahora, este sería el S. El S va a la entrada 4B. La entrada 4A, este es un ejemplo, estas son las entradas. Entonces, entrada 4B sería esta. Entrada 4A dice que es la salida del otro de la otra compuerta. Entonces, de la salida de la otra compuerta, que sería esta, la voy a meter a la entrada 4A. Aquí está, por eso está puenteado este mismo. ¿Sí lo ven? Ok, por eso está puenteado. Entonces, de la salida 3 a la entrada 4A. Y dice que de la salida 4 va un LED. De la salida 4, que sería aquí, lo mandamos a un LED. Ahí está. Y de la salida 3 va al otro LED. De la salida 3, aquí va al otro LED. Ahora nos vamos a brincar las entradas del 3. ¿Sí? Dice la entrada de 3B es el R. Aquí está. R, mira para acá. Y esta sería entrada 3B. La entrada 3A sería la salida del 4. Entonces, la salida del 4, a eso es lo que me faltó. La salida del 4, lo voy a poner aquí. Esta es la entrada, aquí. Ah, caray, ¿por qué no puedo ponerlas? A ver. ¿Cuál es la salida? Lo voy a poner acá. Ahí está. La salida del 4. Ahí era la otra. Aquí. La salida del 4 es la de entrada del 3. ¿Sí? Que es esta. La salida del 4 se regresa y se mete a la otra entrada. Aquí tienen que utilizar dos compuertas. Una compuerta NOR y otra NOR, con sus diferentes valores, entradas y salidas. ¿Cómo lo comprueba? Pues le ponen play, suben las palancas y debe de hacer el mismo funcionamiento que el diagrama, que es este. 0 y 0 no va a haber cambios, se van a quedar, un ejemplo, si tienen los focos apagados, se van a quedar apagados. Si le ponen 0 y 1, el reset se convierte a 0, en este caso sigue el foco apagado.
y así se van comprobando, ¿sí? Inclusive déjenme buscar a ver si hay unas animaciones de los flip-flops, y se los pongo ahí en la plataforma. ¿Dudas con lo que van a hacer? No, no son tres, esta vez son tres diagramas. Es el flip-flop SR, flip-flop D y el flip-flop JK en el Tinkercad con las compuertas lógicas. Profe, ¿así salen nomás? ¿Los buscamos como SR, D y JK o Sí, cómo vienen? así salen. Sí, inclusive estas diapositivas se las voy a poner ahí en la plataforma. Sí, pero si le ponen ahí flip-flop D, flip-flop JK y flip-flop D, la tabla les va a aparecer esto, inclusive hasta el diagramita. Por ejemplo, déjenme. Miren, si le ponen flip-flop D, imágenes. Aquí está. Aquí está. Pulso rojo. Ah, es, aquí está. Este es. Porque acuérdense que lleva un SR. ¿Sí? Inclusive es la única diferencia. Flip flop SR. Y aquí está el flip flop SR. No, buscando lo que se viera la imagen, pero aquí está. Son dos compuertas NOR donde uno sale y entra al otro. ¿Sí? Entonces, dudas con lo que tienen que hacer, está súper sencillo. Nada más son tres flip flops. Lo único posiblemente complicado es que tienen que revisar dónde sale y dónde entra. Pero ahí está el diagrama. ¿Dudas? Sí, sería todo. Ok. Si ya no hay dudas,